capital. ¿Dónde está la oficina del periódico? En la primera calle al doblar la esquina. Allí está. Gracias. Espera, muchacho. Ese chico necesita ayuda. Oh, los Cartwright saben cuidarse muy bien. A este parece que no está yendo mal. Sí, parece que sí. Adentro hay alguien difícil de convencer. Oiga, usted es el alguacil aquí, ¿no? Sí, soy el alguacil. ¿Y no va a entrar ahí a poner orden entonces? Aquí la gente no se mete en lo que no le importa. ¡Échese a un lado! Te dije que te calmara, ¿verdad? ¡No vuelvas a entrar ahí! ¡Déjame! ¡Te digo que me dejes, Hoss! Oye, Joe, papá me dijo que te cuidara y eso es lo que voy a hacer. ¡Yo sé cuidarme sin tu ayuda! Oye, Joe, o te montas en tu caballo enseguida o te abro la cabeza en dos. ¿Quién es ese grandote? Oh, ese es otro Cartwright. Soy nuevo en Virginia City. Lo he notado. Esto es grande. ¿Quiénes son los Cartwright? Oh, creo que lo averiguará usted pronto. No le he preguntado su nombre. Vaya, es cierto que no lo ha hecho. Pues no haga usted tantas preguntas. Ya le dije antes que en este pueblo uno no se mete en lo que no le importa. Aguánteme el caballo un momento. Sí, señor. No tardaré mucho, querida. ¿Puede decirme quién es el dueño de este caballo? No hace mucho que llegó a Virginia City, ¿eh? Como dos horas tan solo. El juez Jeremy C. Billington. Sí, no me diga. Oh, la C es por Clarence. El juez Jeremy Clarence Billington. El juez Jeremy Clarence Billington. Es juez aquí en Virginia City. Sí, ya comprendo. Es mi esposo. Me considera una gran ayuda en su carrera. Bueno, en esa forma habla siempre de mí. Oh, claro, eso es muy fácil de suponer. Numerosos amigos le visitaron con motivo de las elecciones de noviembre. Y por fin aceptó volver a ser candidato para el puesto de juez superior de Virginia City. Magnífico. Aquí tiene buen nombre. Oh, gracias, señor, gracias. Minnie, te he pedido muchas veces que no hables con extraños y ya ves. Yo no hablaba con él. Él hablaba conmigo. Ah, vamos. Vamos. Si viene a vender acciones de sus minas, amigo mío, no me interesa. Bueno, francamente, usted está mirando ahora a un perfecto fracaso como buscador de oro o plata. ¿Y qué le trae a usted a mi oficina? La carta que me envió. ¿Cómo se llama usted? Sam Clemens. ¡Sam Clemens! Pensé que si no tenía trabajo allá, debía aceptar el que usted me ofrecía. Creo que escribir es mejor trabajo. No oyó ninguna mina, ¿eh? Buena prensa, ¿eh? No, solo conseguí probar que los del Este somos un fracaso como mineros. Sam, me alegro de verle. Y creo que le gustará Virginia City. Ya estuve estudiando algunos tipos del pueblo. Oiga, ¿qué día sale? Es un diario. ¿Un diario? En este pueblucho, 2,000 millas al oeste del Mississippi. Sam, para mí no es así. El Mississippi está a 2,000 millas al este de Virginia City. ¿Sabe?
Esa es la única Biblia que los mineros de aquí tienen tiempo de leer. ¿Y los que no saben leer? Buscan a alguna persona que sepa hacerlo. Eso está bien. Creo que me gustará el pueblo. La ciudad, Virginia City. Virginia City. Una señora muy orgullosa, ¿no es verdad? Creo que me gustará. ¡Por aquí! ¿Qué hace usted aquí, viejo? Comiendo mi comida. Diga mejor que bebiéndosela. Apague usted el fuego ese tan pronto termina y márchese de aquí enseguida. Eso pensaba hacer. Tenemos muchas reses en La Ponderosa. Un incendio sería muy peligroso. Sí, eso ya lo sé. No estaré mucho, voy solo de paso. Pues la próxima vez dé la vuelta y no entre. Vamos. Tontos, engreídos. ¿Se creen que no tengo juicio? Decirme que apague un fuego. Esos Cartwright. Algún día se llevarán su merecido. De un infeliz indio. Vamos, mula, vamos, salgamos de aquí. Las cosas en este pueblo no son siempre como parecen, Sam. Ya voy aprendiendo. A los Carrey les gusta pelear. El juez Billington es una autoridad. Y es su esposa. ¿De dónde diablos salió ella? Era corista en una compañía de teatro. Lo suponía. ¿Quiere usted que escriba una serie de artículos sobre distinguidos ciudadanos de Virginia City? ¿Iría usted a la cárcel o al cementerio? Volvamos al periódico. Bien. Tiene un público muy variado. ¿Qué le gusta leer a esta gente? Esta gente prefiere el buen humor, sobre todo. Ellos ven desastres y muertes en las minas a diario. En sus horas libres prefieren reír. Sí, para olvidar que tal vez muy pronto ellos pueden ser los muertos, ¿verdad? Así es. Que llegaran. ¿Qué hay de nuevo? Aquello está tranquilo. Sí, no sucede nada. Bueno. ¿Eh? Hay unos hombres acampados en el valle. ¿Y qué hacen allí? No sé, vamos a averiguar. Está bien, vamos allá. Ahí vienen ellos. Metan esas cosas en la carreta, pronto. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Oh, espere, Cartwright. No queremos líos, ¿sabe? ¿No saben que es una propiedad privada? Es que ustedes tienen mucho terreno y es difícil saber dónde termina su propiedad y dónde empieza el resto del mundo. Pues si usted no lo sabe, podemos tratar de que aprendan pronto. Nos vamos ahora. ¿Y a qué vinieron, se puede saber? A ver el terreno tan solo. Tal vez un día puedan querer vender un poco de tierra. A ver, ¿qué hay en el carro? Equipo para excavar. No los detengamos más. Él acaba de decir que se marchan ya. Si quiere saber usted dónde empieza el resto del mundo, haga preguntas, ¿oye? Vámonos. ¡Ah!
momento. ¿Qué es eso? De esas cosas que usan los agrimensores. Cuando hablaron de vender tierra, quizás pensaban comprarlo. Sí, a ellos les interesa la tierra. Aunque no creo que sea comprarla lo que quieren. Eso cuesta más, viejo. Entonces deme mito. No se lo recomiendo, pero puede servirse. Gracias, es usted muy generoso, amigo. Muy generoso. Yo no le conozco, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué usted...? Digamos que hoy siento espíritu de bondad y amistad, ¿eh? Esto no es muy bueno, ¿verdad? Se lo advertí antes, ¿no? Necesitaba un trago. ¿Caminó usted mucho hoy? Sí, vengo desde la Ponderosa. ¿Viene de allá? No creí que los Cartwright dejaran buscar plata. Pues no dejan, al verme me echaron. Pero ya tendrán su merecido. Siempre que un espíritu ronda por un sitio, algo malo pasa allí. ¿Cómo? Un espíritu. El de ellos vive en los árboles. Salió a vigilarme hasta que yo recogí. Me fui de allí. ¿Quién lo vigiló? El espíritu. A ver, ¿y cómo era él? Era feo y enorme y muy negro. Y todo el tiempo daba unos brincos grandes. ¿Enorme? Mire, creo que medía 3 metros de alto. Tal vez más, ¿verdad? Podía ser hasta 4 o 5 metros. 5 metros. Uh-huh. Y lo más travieso que he visto, más que los duendes de Washoe. Iba de un árbol a otro saltando con flores en las manos y la lengua larga le colgaba por fuera. 5 metros, ese espíritu es muy alto, ¿verdad? Sí. Que medía 5 metros de altura y tenía el cuerpo cubierto de pelo negro. El salvaje saltaba de árbol en árbol llevando una res en los brazos y relamiéndose al mismo tiempo con su gran lengua. A ver, ¿de dónde pudo salir toda esta fantasía? Usted dijo que la gente quería reírse. Con tal que no investiguen si es cierto. Bueno, yo no vi nada, a mí me lo contaron, pero mi informante parecía serio. Claro, hasta que se tomó 2 tragos de más, entonces creo que era algo exagerado. Bueno, parece claro lo que piensan hacer. Van por el Valle Alto, llegan al Troquí y salen por la colina después. La ruta natural para una carretera en nuestra propiedad. O la vía para un tren. Creo que trataron de tomar todas las medidas sin ser vistos y después marcharse. Yo me pregunto por qué y para quién. Vengan pronto, mucha gente por todos sitios, la Ponderosa. Hobson, tienes más imaginación. ¡Papá! Papá, tú y Adam deben venir pronto. Hay mucha gente a ver al salvaje. ¿Qué? ¿Qué salvaje? Mira, aquí en el periódico. Hombre salvaje en la ponte... ¿Quién pudo escribir esta enorme mentira? Ahí está la firma, fíjate, Josh. Sam, mira este telegrama. Del Bugle de San Francisco. Artículo sobre salvaje despertó gran interés. Vaya, esto está bien. ¿Quién de ustedes es Josh? Ese es el nombre que uso al escribir. ¿Y usted escribió esto? El salvaje de la... Sí, claro que yo lo escribí. ¿Dijo usted su nombre? Soy Cartwright, Adam Cartwright. Yo soy Sam Clemens. Hace poco que llegué a Virginia City. Y yo temo que no estará mucho más por aquí, señor Clemens. Esta corta contribución a la literatura llevó 500 hombres y mujeres a la Ponderosa esta mañana. ¿De veras? Sí, y pisotearon todo el trigo, asustaron las reses, y sacamos 4 terneras del lago y aún buscamos algunas que nos faltan. Eso fue solamente una pequeña broma. No creíamos que lo tomaran en serio. Sí, pues ahora debe usted escribir que fue mentira todo e impedir que vuelvan allá.
Bueno, temo que eso no es muy fácil de hacer, señor Cartwright. A mí me lo dijo una persona muy seria. Entonces no hay remedio. ¿Sabe usted manejar un revólver? Oh, espere, señor Cartwright. No tengo un revólver. ¿Sabe usted pelear con los puños, no? Pues claro. Un día iba yo de viaje por el Mississippi y peleé con un hombre. Muy buena pelea, por cierto, hasta que me ganó solo porque el tipo aquel pesaba un poco más que yo. Pensándolo otra vez, no quiero ajar mi ropa. Es que hace tan poco que la compré. Arreglemos esto pacíficamente. ¿Está tratando de burlarse de mí? Tiene que retractarse en el periódico de mañana. Bueno, yo veo eso algo difícil. Es que nuestro periódico no ofrece excusas por lo que aparece en él. Es nuestra política. Entiendo. Tal vez pueda convencerlos, ¿verdad? ¿Ahora accede usted a retractarse? Oh, sí, sí, nos retractaremos. Se lo aseguro, señor Cartwright. ¿Estás bien, Sam? Creo que me gustan los Cartwright. ¡Salida! ¿Me oye usted? ¡Oiga, baje de ahí! ¡Hey, papá! Aquí llega Adam, por fin. Trae a una persona en su caballo, quizá a ese Josh. ¿A quién traes ahí? Encontré a este chico en las colinas. ¿Te pasa algo? Oh, está bien, solo le hace falta que Hobson le dé un baño. Vamos, vamos. Parece que ese Josh te tiene sin saber qué hacer. ¿Y qué voy a hacer si no quiere pelear? ¿Y por qué no pelea? ¿Es que es cobarde? No lo sé, pero al fin prometió retractarse. Ojalá lo haga pronto. No quiero que solamente por su falta de seriedad vengan más personas. Ya era difícil aquí impedir que vinieran. Escuchen, muchachos, mucho ojo. No vuelvan a salir solos, ¿saben? Si están pensando robarnos tierras, temo que no aguardarán mucho ya. Yo irme de aquí, yo no aguantar más en esta casa, yo no trabajar más aquí. Hobson se va, mucha tontería aquí. ¿Qué diablos te pasa? Yo hacer muy buena comida, fregar luego, no tener tiempo para la más. Tranquilízate, ¿quieres Hobson? Ya hay líos suficientes en la finca. Tener lío, pero Hobson no soportar bula. Dame chico, decir lávalo bien. ¿Chico? No hay ningún chico aquí. Oh, Adam encontró uno merodeando por ahí. ¿Por qué estás enfadado? ¿Saben por qué? ¡Él, chica! ¿Qué? Ustedes vayan a ver. Oh, Adam, no conoces bien a las muchachas, vaya. ¡Cállate! ¿Dónde la has puesto? Aún está en el baño. Pues tráela para acá. No puedo, jefe. Quemé su lopa. Estaba muy sucia. Bueno, voy a ver qué puedo hacer yo. Tú te quedas donde estás, ¿oyes? Buena suerte, Adam. ¡Oiga usted! Póngase eso y salga para acá. Yo la encontré allá arriba en las colinas, créanlo. Sí, pero si me hubieras preguntado, te hubiera dicho que era chica. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ella? O echarla de aquí. Venga por aquí. Thank you.
¿Cómo te llamas, hija? ¿Por qué huiste de mí? ¿No tienes padres o hermanos? Tal vez no quieras hablar hasta mañana. Oh, no. Ustedes son amigos. Me llamo Rosemary Lawson. Mi padre y yo salimos de San Francisco para venir a Virginia City en una carreta. Mi padre era maestro de escuela. Venía a buscar plata, ¿saben? Todo nos fue tan bien hasta llegar a la montaña. Una noche estábamos acampados junto al río Troquí. Hay una vista maravillosa allí. Qué contentos nos sentíamos. Yo estaba sentada junto al fuego. Papá cantaba viejas canciones. Después me fui a dormir a la carreta. Luego, sé que me despertaron disparos y junto al río vi unos hombres que mataron a mi padre. Creo que ya hablaste suficiente por hoy, Rosemary. Hobson, dale una taza de café caliente y prepárale la habitación del ala izquierda. Que descanses. ¿Recuerdan la potranca que hallamos en el monte en la primavera? Un cazador desalmado mató a su madre. Sí, la recuerdo. Estaba muy asustada. Nos tomó todo el día agarrarla. Sí, y esta chica me la recuerdo. ¿Quién es usted y qué hace en este sitio? Pues soy Ephraim Lovejoy y represento a un grupo de científicos distinguidos. ¿Científicos? ¿Qué hay en esa carreta? Unos garfios de acero. Garfios de pesca. Yo vengo a sacar el cadáver del lago. ¿Cadáver? ¿De qué está hablando? Del cadáver del salvaje, naturalmente. ¿No leyó usted el artículo que apareció en la prensa? Espero poder llevar información exacta a mi grupo científico. ¿Qué dice, papá? Hombre salvaje del Washoe ha muerto. Fue echado en las aguas del lago Tahoe. Se hundió a una profundidad de 50 metros y permanecerá dentro de un bloque de hielo hasta que por la presión del agua se reducirá al tamaño de un niño. Cree que prometieron retractarse, ¿no? Sí, buen modo de retractarse, Adam. Creo yo, caballeros, que hay una razón para uno de... Ese artículo lo escribió un necio, un pobre reportero llamado Josh. Ahora usted vuelva a Virginia City. ¡Váyase! Y apague el fuego. Que se retractara. Josh asesinó al hombre. Pues cuando vuelva a Virginia City pienso ir a ver a ese tipo Josh. Y les
les digo, amigos míos, que nunca en la historia de Virginia City hubo mayor necesidad de un defensor de los derechos de los obreros, de los hombres que están poniendo en el mapa el nombre de esta ciudad. Y esos derechos serán vigilados. Ahora, señores, acérquense al bar, yo les convido. Beban, muchachos, que paga el juez. Sí, señor. Hay dos formas de ganar unas elecciones. Una es pronunciando discursos y la otra dedicándose a hacer muchos amigos. Amigo, por la amistad. Yo me recuerdo a usted. Digo lo mismo, señora Billington. Amigo, te veré en las elecciones. Yo no le invité a sentarse aquí. Pero yo lo hice. Usted va a ayudar mucho al triunfo de Jeremy C. Billington. ¿Quiere usted comprar mi voto? Es el hombre mejor quien siempre triunfa, así que vamos a ver. Aquí gana siempre mi esposo, ya usted verá. Le diría a usted, señora Billington, a veces suelen pasar cosas raras en elecciones y certámenes. Uno nunca sabe con seguridad qué resultado tendrán. Mire, un par de meses atrás estaba en California, en el condado de Calavera, cuando se iba allí a celebrar una especie de concurso de ranas saltarinas. Usted sabe lo que son. Sí, ya oí hablar de eso. Usted es el que inventa esas tonterías y luego firma como Josh. Pues, no creo que son tonterías, la verdad. ¿Cómo lo llama usted? Pues son ensayos de humor. Muy buen humor. Créame, amigo mío, son tonterías. Bueno, tal vez tenga razón. Es usted muy listo, así que no debe perder su tiempo en eso. Las tonterías déjelas a los tontos. Bueno, ¿y qué cree que debo hacer? Ya intenté buscar plata, pero fracasé. ¿Buscó plata? Es todavía peor que lo otro. Escuche, hay muchos modos mejores para hacerse rico sin ir a las colinas a cavar. Oh, sí, eso no lo dudo. Está la política. Hay un enorme futuro en política. Pues, eso siempre lo hubo desde hace muchos miles de años. Yo estaba pensando en Nevada. Un hombre como usted podría ir lejos aquí. Sí, señora, ya había pensado en viajar lejos. Oh, dice viajar, ¿de qué habla? Oh, Londres, París, Roma. Es que soy de Missouri. Ambiciono salir a ver el mundo. Oh, ¿y con qué fin? Uno logra entender mejor a los amigos de su infancia que recorrían el Mississippi en una barca y un sinfín de tonterías de esa clase. Pero así tampoco ganaría usted dinero. El dinero está aquí en Nevada. ¿Y se consigue siendo juez? ¿Qué hay de malo en ser juez? Oh, nada, siempre que sea honrado. Tal vez pueda comprar votos con esto, pero usted jamás va a poder comprar a los de la prensa. Sea como sea, sé que mi marido será elegido juez. Los electores tienen la palabra, ¿no? Adiós, señora. En las elecciones la veré. Para que quede clara una cosa, tal vez nunca sea rico escribiendo tonterías, pero nunca pensé en vender mi voto a nadie. Y a mí me gusta pagar lo que me toque. Sam, necesito un relleno para la página 3. Algo corto, jugoso. Sí, ya sé. Hay que hacerlos reír. ¿Pero qué te pasa? No lo sé, Bill. Quizás ya me cansé de tanta tontería como escribo. Esas cosas humorísticas son magníficas. Bueno, quizás sea que dentro de ese humor quiero decir algo importante a la gente. Consigues que rían los mineros y eso es lo importante. ¿De veras? ¿Y si los hiciera pensar solo por variar? A ver, ¿en qué? En las elecciones, por ejemplo, en nuestro honorable juez Jeremy C. Billington. Creo que nadie en Virginia City sabe que tenemos otro candidato. Bueno, está Henry Walker, pero él es el otro candidato siempre y nunca gana. El pueblo está muy acostumbrado a elegir a Billington, ¿no? Sí, quizás por eso lo eligen. ¿Y por qué invierte tanto dinero en su campaña este año? Pues ahora que lo dices, sí es algo raro. Sí, y esos trajes parisienses que usa Minnie Billington, ¿eh? Los mineros le miran el escote y no preguntan quién paga todo eso. Tú sabes que nosotros publicaremos cualquier cosa que averigües.
Oh, gracias. Ya me imaginaba que lo haría, Bill. Esto es un periódico, no un juego de niños. Si tú averiguas algo, lo publicaremos, Sam. Siempre que yo lo firme. Siempre que lo firmes, claro. Está bien. Ahora déjeme ver. No es nada, solo un rasguño. Te conviene tener una buena excusa, ¿sabe? No tengo nada que decir. Pues piensen algo entonces. Ey, pronto. Esperen, no se desquiten conmigo. El responsable de esto está en Virginia City. Trae su caballo. Oyeras la estampa, el prototipo de la belleza. No digas palabras feas, Jeremy Billington. Espérame aquí. ¿Es usted Daniel Ash? ¿Qué significa esto? Contéstenos, Sam. Caballeros, no quisiera tener que juzgarles en mi tribunal. Siéntese usted. No hemos venido a amenazar a nadie, sino a advertirle. No se meta conmigo, Lash. No van a robarme la Ponderosa. La próxima vez que sus hombres nos disparen, no regresarán aquí vivos. ¿Qué cree usted que pasó? Creo que han bajado las acciones del tren, ¿sabe? No lo entiendo bien, papá. ¿Por qué van a desviar la vía del tren tan solo para atravesar la Ponderosa? Hay 25.000 acres de buena madera y pastos en esta región, por eso, Adam. Y la gente del ferrocarril se los apropiarían con reclamar el derecho a pasar por nuestra propiedad. Pero eso habría que decidirlo en los tribunales, ¿no es así, papá? Así es. Sí, papá, pero ningún juez aprobará una cosa que es un robo en pleno día, ¿no es verdad? Eso depende de quién sea el juez. ¿Quieres decir que Billington...? Creo que no fue solo por coincidencia por lo que le encontramos allí con Lash. No pensé que se prestara cosas así. ¿Sucede algo? ¡Hey, Adam! Échale una miradita al chico que hallaste. ¡Vaya! ¡Hey, estás muy bonita! Gracias. ¿Sabes? Aún no comprendo cómo pude equivocarme así. Y ese Hobson sabe elegir modas, ¿eh? Oh, compró más de lo que yo necesitaba. No sé cómo darle las gracias. Bueno. ¡Una persona viene montando una mula! Solo falta que sea otra expedición científica. Rosemary, vamos a ver quién llega. El tipo del periódico. Buenas tardes. Nosotros nos retractamos de lo del hombre salvaje. Sí, ya lo vimos. ¿Quiere conocerlo usted? ¿No sería un poco difícil eso? Después de todo, era algo imaginario que yo inventé. Pues, señor Clemens, creo un deber hacer la presentación de nuestro salvaje. Aquí está.
¿Cómo? ¿Ella? Así es, señor Clemens. Ella es el salvaje de 5 metros de alto que iba de árbol en árbol con la lengua fuera de la boca. No sé lo que ellos dirán, pero es usted el salvaje más bello que he visto, créalo. Gracias. Bien, señor Clemens, ¿a qué debemos esta visita? Vengo a advertirles que les denunciaron y van a detenerles. Que van a... Bueno, creo mejor que entremos en la casa. Rosemary, dile a Hobson que hay un invitado. Yo atenderé a la mula. Gracias. Vamos. Mire, Clemens, he cultivado la ponderosa y peleado con indios y forajidos. No voy a permitir que Lash o ningún otro me robe tierra. Pero si el ferrocarril obtiene derechos legales y confisca parte de la tierra de la ponderosa, ¿qué puede usted hacer? Pelear. Tenemos armas, municiones y amigos. Creo que fracasará usted. No le tiene mucho respeto a las armas, ¿eh, Clemens? Pero le sorprendería vernos manejarlas. Oh, yo respeto las armas, ya lo creo. Muy bueno. Pero lo cierto es que muchas veces uno se mete en peleas que no se ganan con armas. Ni puños, ¿verdad? Así es. Si he entendido esto bien, todo depende de que el juez Billington no gane las elecciones, ¿no les parece a ustedes? Yo no esperaría tanto, empezaría a luchar mucho antes. Con armas no se vence a un político. Pero tal vez lo podamos vencer con risas. ¿A avergonzarlo con burlas? A veces, señores, la pluma es mucho mejor que la espada. Pues si se habla de apostar, creo que todavía prefiero la espada. Sí, hay personas que entienden solamente al oír disparos. Un momento. Sam, si quiere pelear solo con la pluma, pruebe usted. Pero vamos a estar pendientes con armas si nos necesita. Magnífico. Quisiera saber qué es lo que usted va a hacer. Lea el periódico a diario y lo sabrá. Derrote a Billing, que diga el juez a Henry Walker. El profesor pronombre personal quiere ser juez de Virginia City, por Josh. Jeremy C. Billington, amigo de mineros, de obreros y de los perros callejeros, habló a sus partidarios anoche y al hablar el señor Billington explicó a todos los oyentes los muchos méritos de su persona y el pronombre yo siempre se hallaba en sus oraciones, lo cual califica al juez de experto en el uso del pronombre personal. Durante el discurso le fue posible a este reportero descubrir que nuestro profesor luchará contra... todos los pecados y las personas que manchen la ropa al comer. ¡Ey! Ese tipo sabe ridiculizar a la gente, ¿no les parece? Creo que él sabe lo que se trae entre manos después de todo. Dice que el profesor pronombre personal ofrece mulas más grandes en las minas y traer aire más fresco. Se está burlando. No importa, Lash. Yo pienso ganar por más de 3.000 votos. Billington, tengo mucho dinero metido en esto. No puedo correr riesgos. Y ningún pobre reportero destruirá mis planes con la ponderosa. ¿Está mal esto? ¿Estás satisfecho? No, Bill. A Billington lo debemos derrotar por el bien de Virginia City. Y creo poder escribir algo que lo haga. ¡Sam! ¡Sam! Quiero ver al juez Billington. El juez se retiró a descansar. Oh, no importa, él me espera.
la oficina de Lash. Ya era tiempo. ¿Lo trae en oro? Sí, todo está en oro. Lo recogimos en la casa de juego. Por eso llegué tarde. Déjeme verlo. Échelo aquí. Y la camisa de dormir se rompió con el peso del oro. Las monedas de oro cubrían los tobillos de las piernas más lindas de Virginia City. ¡Quisiera haberlo visto! Tal vez es muy malo el dinero, sí, pero una mujer en camisa de dormir le quita la maldad. Tememos mucho que el astuto capataz de Lash tenga pendiente un caso ante el tribunal del juez. Pero aunque así sea, el oro solo fue dado en señal de respeto a la belleza femenina. Los golpes al reportero no impidieron que publicara más artículos. Yo sé cómo podemos evitar que Josh vuelva a escribir una línea. Por mí, prueba si quieres. Nunca va a poder ser un gran escritor. Yo lo impediré, Lash. Quítalo de en medio. Para siempre. Amigos míos, en estas elecciones no permitan que les desvíe del buen camino una conciencia vendida, un periódico falso y mentiroso que está decidido a dominar la voluntad del pueblo. Si soy elegido, vamos a echar fuera a esos ladrones de libertad, a echarles de Virginia City, y otra vez el hombre volverá a ser rey y las mujeres a ser reinas. Y tendré una corona, juez. Amigos míos, escuchen. De pie. Amigos. Venga, o pagarán los inocentes. Amigos, yo creo en la justicia. Ese es mi lema. Justicia. ¿Cuánto cobra usted por ella, Billington? Mis buenos amigos, no crean en las mentiras inventadas por un hombre que no se atreve a firmar con su verdadero nombre e insiste en llamarse George. Amigos míos, amigos, escúchenme todos. Hace tiempo que ustedes me conocen bien y... Oh, ya basta. No son amigos. Vámonos de aquí. ¿Dónde está Clemens? Oyendo un discurso político. ¿No se están arriesgando ustedes al venir aquí? No arriesgamos tanto como Sam Clemens. Supimos que lo golpearon. Y sigue escribiendo a pesar de eso. Sí, pero ¿podrá resistir mucho más? ¡Cúbranlo! ¡Váyanse! Ayuda, ¿verdad? Debió ser un buen discurso. Esto hay que publicarlo. Bien, ahora. Verá qué artículo. Parece un motín. ¡Qué seriosa! Léalo la próxima edición. ¡Nada, yo, ahora! ¡Corran! Eche a andar la prensa. Hey, Josh, tengo ganas de leer ese artículo. Josh, ese es mi error. ¿Su error? Yo lo supe siempre. No estaba correcto. ¡Ey, acabe de escribir! ¡No lo deje! Sigue escribiendo usted. ¡Papá! ¡Corre! ¡Corre!
¿Sabe, Joe? Cuando yo era niño y vivía en las riberas del Mississippi, soñaba con ser piloto de una barcaza de río. No hay tiempo para soñar ahora. Escriba ese artículo, Hoss. Vigila esa puerta. ¡Josh, abajo! Hay que vivir junto al Mississippi para saber cómo es. Cómo esos barcos bajan por el río llevando un hombre que no se aleja de la proa. Y desde allí mide el agua con su sonda avisando al piloto. En el verano aquello suena a música. ¿Música? Si no termina el artículo, tan solo oirá una marcha fúnebre. Inglés arcaico. Mark 4. Mark 3. Quarterlet 3. Half 20. Quarter 20. Mark 20. Joe, lo tengo. Se ha librado usted de una buena, Clemens. Usted no entiende. Al fin encontré un buen nombre. ¿No se llama usted Samuel Clemens? No, Hoss. Hablaba de mi seudónimo, Mark Twain. Significa que el río corre bien, hay dos brazas de profundidad y el barco no puede encallar. ¿Entienden? Sí, está muy claro y esto está tranquilo igualmente. No sé qué decir de ese nombre porque sé muchos nombres más bonitos que ese, pero ¿estás seguro de que es nombre para un escritor? No lo sé, Hoss, pero lo probaremos a ver. ¿Terminaste el artículo? Solo falta firmarlo. Y lo hará Mark Twain. ¿Mark Twain? ¿Suena mejor que Josh? Oh, ¿y qué pasa con Samuel Clemens? Oh, creo que ya se acabó Sam Clemens. ¿Sabe que a mí me gusta? Mark Twain. Mark Twain. Sí, este es un gran pueblo. Aquí está, Sam. Fresca la tinta. El profesor pronombre personal no volverá a este pueblo. Por Mark Twain. Fue una buena pelea, Sam. Sí, tenía razón al decir que la pluma es mejor que la espada. Si quiere volver a Virginia City, solo tiene que escribirnos diciéndolo. Pero firme usted Mark Twain para saber quién es. Adiós, Sam. Así lo haré. Firmaré Mark Twain.